Sí, yo creo que estamos todos preocupados, ¿no? Ya sin distinción de ideologías. Es un tema que ya venía agravándose, ahora sí, la salida de la crisis de las últimas 48, 72 horas en Argentina, con la trepada del dólar, es volver al FMI cuando se había dicho que al FMI no íbamos a volver. Y cuando por otro lado, que es lo que nos llama poderosamente la atención, hace 20, 30 días atrás, la principal referente del FMI en la República Argentina felicitó al gobierno por el rumbo económico que teníamos, realmente uno termina desconcertado frente a esta realidad, a esta decisión, que nos remite a otras épocas, ¿no? Porque no es que estamos en una situación complicada y apelamos al FMI. Tenemos un endeudamiento que, de acuerdo a cómo vos lo calcules, estamos alrededor de los 230, 240 mil millones de dólares. Y a esto hay que sumarle, digamos, lo que se va a pactar a partir de este momento, y uno realmente mira el futuro con muchísima preocupación. Por eso digo, va mucho más allá de lo ideológico, y los que siempre terminan pagando este tipo de fiestas, como ya pasó en la República Argentina, con el blindaje y tantas otras cosas, es los que menos tienen. Hoy los únicos que pueden exhibir ganancias en la República Argentina son 53 empresas que manejan casi de manera monopólica los distintos sectores y los nichos que tiene la economía nacional, y fundamentalmente la mayoría de ellas vinculados al sector financiero. Por lo tanto, creo que se han tomado medidas de no tener la precaución de evitar que los capitales golondrinas lleguen y se vayan inmediatamente. Había medidas que esto lo impedían, de 365 días de protección para que los capitales llegaran al país y tuvieran algún concepto que tenga que ver con una matriz productiva de crecimiento. Ahora, si vos me preguntás dónde está el endeudamiento de estos últimos dos años, yo realmente no sé qué decirte, y si avanzamos hacia dónde va el endeudamiento que vamos a asumir a partir de ahora con el FMI, también me desconcierta aún más, porque esto no ha ido al mundo productivo. Los dólares que han ingresado en la República Argentina han ido a la especulación financiera, han ido a los LEVAC. Digamos, ¿quién quiere producir con una tasa del 40%? Nadie. Obviamente que absolutamente nadie. Y por el otro lado, si a esto lo vamos a sumar nuevamente una partida de endeudamiento, que habrá que ver cómo se resuelve, pero ahora, bueno, son políticas que uno viene cuestionando permanentemente, pero lo que también está fallando acá, y esto hay que decirlo y hay que hacerse cargo de las cosas, es la oposición, de ver cuál es el rol que asume entre estas circunstancias, ¿no? Un debate que todavía, creo yo, está pendiente. Uh-huh. Así que, bueno, un poco, en síntesis, es esta la situación, no voy a agregar mucho más de lo que todos sabemos, con un déficit comercial de 10.000 millones, con un déficit en la balanza turística de otro tanto, con vencimientos de intereses por la LEVAC de 40.000 millones. Es decir, el panorama es muy, pero muy, muy complejo.